Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Un placer saludarles. Nos encontramos transmitiéndoles exactamente sobre Avenida 5 de Febrero, esquina con esta calle Epigmenio González, a un costado de la terminal de autobuses del norte, en donde este transporte público número ruta 36, perdón, pues impacta a un particular que pues viaja con dos mujeres. En este hecho ocurre por los carriles laterales dirección hacia Juriquilla. Es donde se registra debajo exactamente del puente vehicular. Este camión pues que ya se encontraba en dirección hacia el parque donde queda estacionado, hacia la colonia Felipe Carrillo Puerto, pues al girar exactamente en este punto, también un vehículo particular se entra en color guinda, pues sufre daños materiales luego de que pues los dos intentan al parecer dar vuelta aquí. Ya en el sitio pues se encuentran pues ambos involucrados, así como sus aseguradoras, llegando a un acuerdo para poder liberar esta zona. Comentarles que este hecho acaba de ocurrir. Ninguna autoridad municipal se encuentra en el sitio abanderando la zona. Son pues las aseguradoras y los mismos involucrados los que pues metros atrás de este punto, de este cruce de semáforos, pues están abanderando la situación. Se reduce a un carril si usted circula de Epigmenio González dirección hacia la colonia Felipe Carrillo Puerto o 5 de Febrero dirección Juriquilla, pues se va a encontrar este incidente vial exactamente en los carriles laterales. Esa sería la información que le llevamos desde esta noche, una noche muy tranquila en toda la ciudad. Muchísimas gracias a todos los que se están sintonizando. Esta sería la información. Muchas gracias y muy buenas noches.